Bueno, ha llegado el gran día. El gran día de empezar a plantar. Ya hace unas semanas les mostré el avance de la pequeña cabaña que hemos hecho, que es un pequeño refugio para guardar las herramientas, para tener un lugar donde reposar, pero no es para vivir aquí. Aquí la idea es sembrar un huerto. Hemos dicho que se viene una hambruna a nivel mundial. Entonces, todo lo que podamos hacer para cultivar nuestro propio alimento es una buena opción, estés donde estés. Yo estoy en un lugar que es inhóspito, aquí no hay agua, entonces vamos a utilizar un sistema, porque sin agua no se puede cultivar nada, evidentemente. Vamos a utilizar un sistema que he visto por internet y que es plantar cualquier cultivo que uno quiera, pero hacerlo con un sistema de riego muy simple, a través de botellas de plástico que se entierran y se llenan de agua y se le hace un pequeño agujero y de ahí gota a gota va saliendo el agua y puede mantener sin problemas hasta un mes, dicen, esa planta húmeda para que crezca. Bueno, yo me conformo que un par de semanas la mantenga la planta húmeda es suficiente porque ya me da tiempo de traer más agua y de seguirla regando. Bueno, el día de hoy quiero agradecer a todas las personas que me han hecho llegar sus yapes, sus poderosos apoyos a través de PayPal, de Western Union, Aurora Battisti, especialmente, y a todos aquellos que nos apoyan. Gracias a eso hemos podido hoy día comprar ya algunas plantas, abono natural, humus de lombriz vamos a utilizar, y esperamos aquí también desarrollar lombricultura, es decir, criar a las lombrices para que con el abono que ellas hacen y fabrican podamos abonar nuestras plantas, de manera que no tengamos que comprar nada de origen químico. Queremos hacer que sea un huerto ecológico 100%. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es aquí preparar el terreno. Como ven, es una parte de la montaña. Estoy en terreno con caída. Es montañoso, es vertical. Es decir, no es plano. Ya, entonces, primero tengo que construir las terrazas. Una pequeña terraza para unas cuantas plantas. Poco a poco. Ya, aquí no se trata tampoco de hacer esto un huerto comercial. Es de autosuficiencia, es para mí y la familia, nada más. Y pues si sobra un poco, también para los amigos, ¿no? Pero en principio no es para negocio. Ahora, si todo marcha bien y tengo tanta producción que hasta se puede vender, pues ¿por qué no? Pero ese no es el objetivo, es un huerto de autoconsumo. Bueno, dicho esto, pues nada, vamos manos a la obra. Lo primero, preparar las terrazas. Lo primero, trabajar siempre con guantes, amigos, porque los que no estamos acostumbrados nos salen callos si no usamos guantes, ¿ya? Guantes, un pico. Es un terreno con muchas piedras. Miren, es un terreno con muchas piedras, ¿ya? Entonces, ahí se ve la caída del terreno, pero bueno, poco a poco iremos construyendo aquí lo que se necesita, pues. Separamos las piedras, todas las piedras nos servirán, las piedras nos servirán para construir el pequeño muro de contención. Son como los andenes, pues, pero pequeñitos, ¿no? Los andenes son obras gigantescas, ¿no? Pero es el mismo principio. El principio es crear terrazas, crear andenes, donde poder cultivar, ¿ya, amigos? Así que estamos en esa primera etapa. Bien, entonces ya tenemos una pequeña terracita y ven, para que se hagan una idea del tamaño que es, tiene
una, dos, tres, cuatro palmos por uno, dos, cuatro palmos por dos palmos y medio. Ese es el tamaño que tiene, ¿ya? Ya está. No se necesita gran cosa. Pero ya en la ladera, ¿ves? En la ladera ya tenemos una terracita donde vamos a empezar los primeros cultivos. Bien, lo que vamos a necesitar son cuatro botellas de agua, cuatro plántulas de pepinillo, sustrato universal para enriquecer un poquito el suelo, porque este suelo es árido, aquí nunca se ha sembrado nada, y la maravilla, este es el secreto, humus de lombriz. ¿Ya? Vamos a preparar el terreno primero con estas materias y luego viene la segunda parte. Vamos allá. Ahí está. Tiene el mismo color, pero no es lo mismo. Tiene el mismo color, pero no es lo mismo. Entonces ahora vamos a enriquecer este sustrato con humus de lombriz. El humus de lombriz es lo que le va a aportar el nitrógeno, el fósforo, el potasio, todos los nutrientes que necesitará la planta para crecer. Entonces vamos a enriquecerlo con una parte similar, 50-50. Es una bomba, ¿eh? Esto de nutrientes, listo, y lo mezclamos bien. Ahí está, bien mezcladito, y esto nos va a servir para muchas plantas. Esto no es solamente para los cuatro pepinillos, no, aquí tenemos sustrato para por lo menos unas 16 plantas. ¿Ya? Y van a ver los hermosas que van a crecer nuestras plantitas. Tenemos también tomateras, tenemos también judías que vamos a plantar, y es suficiente esta mezcla que hemos hecho. Esa es toda la inversión que hay que hacer, no hay más inversión. Ya, bien, ahora sí vamos a prepararlo todo. Ya está el abono, vamos a llamarle así. También podemos construir nosotros nuestro propio abono utilizando estiércol de animales, gallinaza, de vaca, de lo que sea. Pero primero hay que hacerle un proceso de compostaje. Hablaremos de eso en otro momento. Bien, a continuación hacemos un pequeño agujero donde vamos a poner la planta. ¿Ya? Hay que hacer un pequeño agujero y rellenarlo del material que hemos preparado, que es una mezcla de sustrato vegetal o compost y humus de lombriz. Y lo colocamos en el sitio. Una, dos, tres palas, suficiente. Ahí tiene de sobra nuestra plantita para desarrollarse. ¿Ya, amigos? Eso es una bomba nutritiva. Bien, ya tenemos ahí, y le hacemos un huequito al medio para que podamos sacar la plántula. Como la ven, están aquí. Ahí está. La vamos a sacar de su sitio. Hay que mojarla primero, eso es muy importante, para que salga pues bien y no tengamos ningún problema. Un segundito, vamos a poner aquí el vídeo mejor. Eso. Ahí está. Entonces vamos a mojarla, humedecerla, para que salga mejor. Y amigos, esto es importante, humedecerla antes de extraerla para que no se rompa. De esta manera se aflojan las raicillas y ahora sí vamos a jalarla. Sería bueno utilizar una pequeña herramienta para, por si se ha pegado, no se olviden que las raíces son muy muy delicadas. Entonces vamos a, miren amigos, vamos a, como cuando saca uno el pan, vamos a hacer así para aflojarla.
la rencilla para que pueda despegarse y no se dañe, ¿verdad, amigos? Entonces ahora sí la jalamos, miren, ahí está, ¿ven? Miren las rencillas, qué hermosas están, miren, qué maravilla, ¿ves? Entonces, ahí tenemos ya la planta con sus rencillas y la vamos a depositar en el sitio que hemos elegido y está totalmente rodeada de nutrientes. Eso es sumamente importante. Ahí está, nuestra primera planta rodeada de nutrientes. Eso es lo que queremos. Ahora, aquí al medio, en este espacio, vamos a poner la botella de agua. Y al otro lado, otra planta. Entonces, la misma botella de agua dará humedad a esta planta y a la que va a estar a su lado. ¿Ok? Bien. Bien. Entonces, amigos, vamos a hacerle un agujerito. Yo tengo aquí un pequeño alfiler. Vamos a pincharle con el alfiler. ¡Oh! A ver si nos destruimos la planta. ¡Madre mía! A ver, aquí está. Y le pinchamos. ¿Ya? Voy a hacer dos o tres agujeritos por cada lado. ¿Sí? Para que tenga suficiente para salir. Por un lado. Y exactamente al otro extremo, otro agujerito igual, para que salga lógicamente por los dos extremos, ¿ya? Varios pinchecitos con el alfiler y en principio con eso ya está. Tienen que empezar a gotear, miren, ahí están las gotas. ¿Ven cómo caen las gotas? ¿Ven? ¿Ven cómo caen las gotas? Entonces ya la ponemos en su sitio, ¿ya? Orientando, por supuesto, para cada lado, ¿no? Para que no tengamos el problema. Ponemos sustrato también alrededor de la botella porque las raíces, como ahí va a estar húmedo, ¿sí? Vamos a abrirlo aquí. Va a salir. A ver. Y lo tapamos. Miren, ¿ven? ¿Ven? La burbuja de agua. ¿Ven las burbujas? Pues eso tiene que ir ahí. Y ahora ya le cubrimos todo con la tierrita de al lado. Y ya, ese es el sistema. ¿Qué les parece? Pues amigos, eso es todo lo que hay que hacer. Y eso lo repetimos en todos los lugares donde queramos sembrar. Bien amigos, ya tenemos nuestras cuatro plantas de pepinillo sembradas. Como ven, dos aquí y dos aquí. Y ahí está funcionando el sistema. ¿Ven cómo va entrando agüita? Gotita, gotita, ahí va entrando el sistema. ¿Ven? Ahí está. Bueno, ahora hay que cubrirlo. Es decir, ponerle un poco de paja para evitar la evaporación. Porque cuando llega el mediodía hace mucho sol, entonces necesitamos aislar para que justamente la humedad se mantenga ahí abajo. Entonces hay que ponerle encima algo de paja seca, algo de un material seco, por ejemplo. Aquí tengo yo un material seco, miren amigos, como estoy en medio del bosque, pues aquí hay mucho material. Entonces esta paja la vamos a poner aquí bien bonito para proteger nuestras plantitas. Con mucho cuidado, son plantas bebé, recordémonos que no les haga daño. Ahí está. Las plantitas hay que protegerlas, son bebitas, son plantas bebé. Y así le vamos a cubrir con la pajita para que aislar y que se mantenga la humedad debajo. Esa es la idea. Listo amigos, ¿qué les parece? Tomates y vainitas. Y aquí pepinillos. Ya tenemos dos terracitas con nuestros primeros cultivos, amigos. Bueno amigos, ahí estamos con nuestra primera siembra. Gracias Aurora Battisti. Esta es la inversión que hemos hecho hoy día gracias a tu apoyo, hermanita linda. Gracias a tu apoyo podemos empezar este huertito. Gracias a todos ustedes. Sigamos con entusiasmo este canal. Lo hago con todo el corazón para ustedes. Que les sirva como inspiración. Estés donde estés, puedes sembrar tus plantitas. Si no tienes un campo, hazlo en una maceta, con el mismo sistema. Una maceta. Inclusive una botella de agua de esas de 5 litros o de 8 litros, te puede servir como maceta si no tienes dinero para comprarte una maceta.
y dura mucho tiempo el plástico, tarda 100 años en descomponerse. Entonces tienes una maceta que te puede durar muchísimos años, si es que no tienes dinero para una maceta. No hay excusa para no cultivar tu propio huerto. Y hermanos, hermanas, gracias. Un fuerte abrazo a todos ustedes.